norteamericano de 81 años que habitaba en el barrio El Calvario de Estelí fue detenido por oficiales de la policía de Managua, quienes, auxiliados por agentes de Estelí, realizaron un operativo para detener al extranjero y ocuparle algunos artículos. Una pobladora se sorprendió porque la policía al momento del allanamiento no le dieron ninguna explicación. Dígame, Leo, ¿en qué le puedo servir? No me dice que vamos a pasar para allá, yo no tengo que ocultar nada, ¿verdad? Entonces yo pase, le abro allá, fíjese por dónde los podemos tirar, a dónde, le digo entonces yo, porque usted tiene que presentarme una orden, le digo, para meterse adentro, le digo, de aquí, de la casa. Entonces me dice, entonces cuando sale la chava, una de las chavalas, pues ellos salen en carrera, ¿verdad? Quererla agarrar, creyendo que era tal vez, ¿verdad?, de la otra casa allí. Entonces ella, mamá, me dice, se le están metiendo por el puertón. Ellos abren el puertón y se me tiran allá pues para donde el señor, ¿verdad?, al otro lado. El norteamericano Donald Sutton, de 81 años, se presume que sea originario de Wisconsin. Al momento de su captura, también fue detenida una mujer, supuestamente, de origen nicaragüense. Al momento de salir de la vivienda, no dijeron ni una sola palabra ante las cámaras. ¿Sabe por qué lo detiene, señor? Deme lugar. ¿Sabe por qué lo detiene, señor? ¿Qué lo detiene, señor? ¿Sabe por qué lo están deteniendo? ¿Cuál es su nombre, señor? El centro. Ahí en la parte del pintor. La gente ahí en la parte. La policía de Estelí señaló que están apoyando las investigaciones de la policía de Managua y que se investiga al norteamericano por el supuesto delito de pornografía infantil. Bueno, nosotros trabajamos como sistema policial y efectivamente el fin de semana tuvimos la solicitud de auxilio de la jurisdicción de Managua. Vino un equipo técnico de la policía de Managua con orden de captura para el ciudadano Donald Sutton Lille, de 81 años, de nacionalidad norteamericana, el cual efectivamente nosotros procedimos a auxiliar y apoyar a los compañeros. Aún nosotros desconocemos las interioridades del caso por el cual él fue capturado en nuestro departamento. Supuestamente en la computadora se logró verificar que había material pornográfico en el que aparecen menores de edad y adolescentes. Se espera que en las próximas horas las autoridades aclaren si las víctimas que aparecen fotografiadas o en video pertenecen a menores de edad de Estelí u otros departamentos de Nicaragua. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Huáscar Irías.